campo de aviación del ejército en Colfax, 1944. Llamar a la sala de psiquiatría y decirle al capitán Newman que su asqueroso rebaño anda otra vez suelto. Ahora mismo. Vamos. Hendrix llevará el equipaje a su alojamiento. Gracias, capitán. No hay de qué. El coronel Larrabee, de parte del teniente Alderson. Yo soy Larrabee, teniente. El Departamento Aéreo de Sanidad nos comunicó su llegada. Pase usted. Larrabee. Señor. ¿Quién diablos está al frente de este hospital, usted o el doctor Newman? El más bajo porcentaje de reincorporados al frente es el de su sala. La número... Enfermos psíquicos, dice él. Neuróticos con síndrome de psicosis. Es el coronel Paiser, comandante de la base. También yo sé... Hay para rato. Sí, mi coronel. ¿Por qué no va a dar una vuelta y después regresa? ¿Dónde estar en el frente? De acuerdo. Pase, la entrada es libre. ¿Qué le preocupa, teniente? Nada, señor. Eso es bueno, aunque no me convence. Siéntese. Gracias, señor. ¿Qué tal se encuentra? Bien, señor. ¿Y usted? También. Yo también. ¿Y si jugáramos a otra cosa? Oh, ¿acaso me ha tomado por un enfermo? ¿No lo es? Pues claro que no. Soy el teniente Alderson del Departamento Aéreo de Sanidad, sección de estadística. Vaya. Y yo que creí estar haciendo un diagnóstico previo sumamente brillante. Retraído, algo afectado, buenos modales y menos seguro de sí mismo de lo que aparenta. Sección de estadística, ¿eh? Siéntese. Inspeccionamos la capacidad de nuestros hospitales por si tuvieran que atender a un mayor número de heridos. Es un informe que se podría escribir en un papel de fumar. Nos faltan camas, médicos, enfermeras, de todo. Excepto enfermos. Sobre todo en su especialidad. Hay un aumento alarmante de casos psiconeuróticos. Más de lo normal. ¿Y ustedes qué tienen calculado como normal? Nuestros gráficos demuestran en todo momento que... ¿Qué hay, Gaboni? Haskell está debajo de la cama luchando contra los japoneses y gritando que se quiere ir a casa. ¿Qué es lo que más le gusta? Los batidos de chocolate. Pues dele un gran batido de chocolate con pastas. Póngalo en el suelo, cerca de él, donde lo pueda ver. Y dígale que me disgustaré si no ha vuelto a su cama cuando vaya a visitarle. Roger. Roger. Aquí decimos Roger, como en el frente. Eso nos hace sentirnos héroes. Aflojes el nudo de la corbata, se va a ahogar. Pues verá, señor, nuestros gráficos... Deje de llamarme, señor. Mi nombre es Joe, ¿y el suyo? Bitter. ¿Qué? Bitter.
Bitter. ¿Y le llaman así sus amigos, Bitter? No, por mi segundo nombre, Barney. Le felicito, tiene buenos amigos. Volviendo a ese alarmante incremento de casos psiconeuróticos, Barney, aquí tiene las razones. Durante el primer año y medio de guerra, esto estaba casi vacío. Igual que la sala 7. A esos hombres no se les consideraba enfermos. Algunos devolvían la comida cada vez que tenían que volar. Otros tenían temblores, a otros las pesadillas no les dejaban dormir. Pero volaban. No se mima a nadie en el ejército del aire. No, señor. Y nadie se daba cuenta de que aquello eran síntomas. Síntomas. Y que un síntoma es igual que una bandera roja que nos advierte del peligro. ¿Verdad que no hay que ser muy inteligente para comprenderlo? Pues algunos casos serios han continuado combatiendo hasta perder el dominio de sí mismos. Y ahora nos llegan continuamente de Europa, de África y del Pacífico. Cuando por fin se deciden a traerlos, nos dan 6 semanas para curarlos y darlos de alta o enviarlos a otro hospital. Y cada vez que retengo a alguno, se desencadena una tempestad. Disculpe, capitán. ¿Qué hay, Blodgy? Es la hora de la visita. Ah, bien, Roger. ¿Usted ha visitado alguna sala de enfermos mentales? Pues no, no. Venga, yo... le invito. Doctor. Ha llegado uno nuevo hacia las 10 de la mañana. ¿Violento? No, no es un enfermo. Es un enfermero que nos envían. ¿Qué? ¿Dónde está? Ahora mismo acaba de ir a administración para presentarse. Le han destinado a la sala 4. Vamos a hacer una cosa. Usted le promete chicas, permisos, lo que sea. Lo envuelve en algodón y me lo manda al despacho. Roger. Ha habido que calmar a Miller con mantas mojadas. El comandante de la 4G está bastante excitado. Y Wilkinson hizo la acostumbrada llamada telefónica a su padre. Salón del zumo de metralla. Es donde se da el tratamiento de pentotal. ¡Newman! Discúlpeme. ¿Coronel? Capitán. En su informe sobre el coronel Bliss, afirma usted que aún no puede volar. Sí, señor. ¿Debido a ese insignificante incidente en el club de oficiales? No recuerdo haber escrito insignificante en mi informe. Vamos, Newman, vamos. Así que se enojó con un teniente porque le había derramado su whisky. ¿Y qué? Le pidió luego disculpas, ¿no es cierto? Sí, señor. Y volvió a disculparse otra vez. Y otra, y otra. Hasta que el teniente, obrando con prudencia, optó por marcharse. Fue algo desproporcionado, a mi modo de ver. Lo sé, sintomático de trastornos mentales. Se dice así, ¿verdad? Y está decidido a que el coronel Bliss ingrese en esa granja suya de Sunnybrook. Pues no lo conseguirá. Porque él no pertenece a su favorecida colección de chalados, remolones y cobardes que logran una cura de reposo con el consabido cuento de que no pueden evitar que les entren sudores cada vez que piensan en su casa y en su mamá. Coronel, todos los hombres de la sala 7 están enfermos. Y creo que el coronel Bliss también lo está. ¿Con qué cree que puede estar enfermo? No puedo ser más explícito. Esta es una enfermedad que no se aprecia en las radiografías ni en los megatoscopios, sino en el comportamiento. El coronel Bliss es uno de los mayores expertos que han luchado en la guerra aérea del Pacífico y necesitan que ocupe enseguida su puesto. No ofreciendo garantías, no debería regresar a su puesto. Dependen de él las vidas de demasiados hombres. Larrabee. Señor. Voy a ordenar un examen médico especial para el coronel Bliss y no quiero que esté presente el capitán Newman ni nadie que se halle bajo su influencia. No se aparte de mí, Barney, y trate de fingir que está acostumbrado. ¡Acicalaos y sonreíd! ¡Dejad caer las bombas! ¡Ya está aquí! ¡El capitán zumo de metralla nos visita! Os noto un poco deprimidos esta mañana. ¡Nuestro saludo para el capitán Newman! ¡Oh!
Uno de estos días me volveréis loco. Prepárense para la visita. ¿Qué tal, Arthur? ¿Cómo va eso? El paciente durmió bien, su apetito es bueno, su digestión maravillosa, el sistema de desagüe sensacional. Arthur Werbel listo para que le den de alta. Pero no va a moverse de esta preciosa cama, doctor, porque le sienta que ni a la medida, a la medida. Si quieres seguir en ella, marinero, es preciso que observe en ti ciertos síntomas. ¿Cómo voy a dejar que te quedes si no muestras síntoma alguno? Síntomas, enumérelos y yo se los mostraré. Tengo talento, mire. ¡Oh, qué horror, doctor! Me alcanzaron aquí mismo en las tripas. ¡Oh, muero! ¡Oh, Blodgy! ¡Blodgy, deme un beso antes de que me muera! ¡Oh, no le basta para demostrar que he perdido el juicio! No engañarías ni a un interno de la sala 2, que ya es decir. ¡Me han dado en la espalda, doctor! ¡Oh, me abrazo! ¡Doctor, me muero! No, no lo toque. ¡Muérase, amigo! ¡No permito que nadie toque mi gorro! ¡Me marcho de aquí, entiende! ¡Ingresaré en la marina para estar con mi hermano Frank! ¡Frank es mi hermano! Tengo el deber de ayudarle. Si no, ¿quién le cuida? Tranquilízate, marinero. ¿Qué se ha creído? Yo no quería ingresar en el ejército del aire. Mi puesto está al lado de Frank. ¡Cuidándolo! Doctor, haré lo que sea. Haré cualquier cosa en la marina. Fregaré cubiertas. Cuidaré de los cañones. Vigilaré las bodegas. Ayúdeme. ¿Usted puede sacarme de aquí? Por favor. Necesito un poco de tiempo. Oye, ¿por qué no le dices al teniente que no quieres que se muera? ¿Mm? Lo siento, teniente. Retiro lo que he dicho. No quiero que se muera. Ya me he disculpado. Así me gusta. ¿Le serviría de ayuda si viera a su hermano? Es posible, pero no tiene ningún hermano. ¿Qué hay, Bobby? ¿Vas a decirme hoy algo? Eso es. Inténtalo. Vamos, Bobby. Que el capitán Newman oiga lo bien que sabes decirlo. Me dijiste hola esta mañana, ¿recuerdas? Es cierto, doctor. Dijo hola con toda claridad. Bueno, ya llegará Bobby. Buenos días, capitán. ¿Cómo se encuentra? Tengo fuertes dolores, ya sabes, aquí. Capitán, tiene que alimentarse. ¿Duerme bien? Así, así. ¿Tiene pesadillas? Lo corriente. Seca, eso es bueno. No suda. Es lo primero que hay que mirar. Sin duda ha mejorado su presión. Enfermera, 20 centímetros cúbicos de zumo de metralla. Y tenga cuidado, es un buen chico, pero está chalado. Se cree capitán, cree que es un psiquiatra. Es debido a los medicamentos que me recetas, Carozzo. Me originan delirios de grandeza. ¡Paro! ¡Paro! ¡Por favor, haz que pare! ¡No sigas! ¡No sigas, te lo suplico! ¡No puedo soportarlo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿De qué te ríes tú? ¡Suélteles! Que tienes que salir de ahí. ¡No! ¡No quiero! ¡Me matarán! ¡Me matarán! ¡No! ¡Tranquilícese, Haskell! Ayúdeme, señorita Blotchy. Eso es. Ya. Llévense a ese maldito cobarde de mi lado. Me da asco. Ese maldito cobarde, como tú dices, ha tomado parte en 26 bombardeos. ¿Qué diablos has hecho tú? Aparte de pegar a algún muchacho débil. Con lo que sufro aquí ya tengo... ¡No seas estúpido! Lo único que sabes es sentir compasión de ti mismo. Pero yo sé bien lo que necesitas. Si vuelve a hacer algo así, llévenlo inmediatamente a mi despacho. Oh, no, no puede uno distraerse aquí. De esa forma, no. Mira, yo tengo que aguantarte a ti... Y tú tienes que aguantarme a mí. Uno de los dos tiene que cambiar.
Y ese vas a ser tú. Pase, doctor. Gracias, Gaboni. Doctor, ya tengo a ese enfermero. Estamos jugando y me va a sacar hasta los sesos. Ah, no se preocupe por eso. Yo le sacaré del apuro. Mándemelo. Enseguida. Bueno, ya debo marcharme. Gracias por todo. Roger. Sí, tiene derecho a sentirse un héroe. Roger. Adelante. Buenos días. ¿Cómo se llama? Leibovich. ¿Y el nombre de pila? Jackson. Siéntese. ¿Qué edad tiene? 27 años. Es costumbre que cuando un soldado se dirige a un oficial le diga señor. Señor. Lo que es costumbre para un soldado resulta difícil para un paisano. Usted no es un paisano. Me siento como si lo fuera. Enhorabuena. Usted habrá trabajado antes en algún hospital, ¿no? Oh, sí. Señor. Siga a cabo. ¿Que siga a dónde? Cuénteme sus experiencias. ¿Y qué le cuento? Verá, en el campamento que acabo de dejar... No es que critique al gobierno, pero en el zoológico de Bronx los animales lo pasan mejor. Me hicieron trabajar día y noche durante 10 meses seguidos. No me gustó. No debe ocultar sus sentimientos. Eso pensaba. Bien. ¿En qué especialidades ha trabajado usted? En todas. Cíteme alguna. Pues medicina general, cirugía, enfermedades infecciosas. Me las contagiaron todas. Obstetricia, para las esposas de los oficiales, son capaces de nutrir el ejército sin movilizar paisanos. ¿Ha estado alguna vez en una sala de neuropsiquiatría? ¿Enfermos mentales? Casos psiconeuróticos. ¿Chalados? No es eso. ¿No querrá usted colocarme en una sala de locos? No es una sala de locos. No podré resistir. Dentro de una hora caeré fulminado. Siéntese. Será mejor que me acueste. Ya me siento enfermo. Escúcheme. Doctor. No sé de dónde sacan ustedes tan insensatas ideas. Los muchachos de mi sala solo están algo deprimidos. También yo. Tristes. ¿Que están tristes? Fíjese en mí. Siéntese. Oh, doctor. Mire, Leibovich, es una sala completamente segura. No hay ningún peligro. A mis enfermos no se les consiente tener cerillas, navajas, ni objetos cortantes de ninguna clase. Pero tienen dientes. Llevamos años aquí y aún no hemos perdido a ningún enfermero. No quisiera estropear su récord, capitán. Correré ese riesgo. ¿Alguna pregunta? No hace falta que levante la mano. Lo que me sorprende es que me queden fuerzas para hacerlo. ¿Qué quiere decirme? Pues verá, capitán, le agradezco sus buenos propósitos, pero afrontemos los hechos. Va en contra de mis principios que me encierren en un manicomio. La verdad es que no le comprendo, Leibovich. Tiene aspecto de ser inteligente. No se fíe de las apariencias. Le darán la mejor comida de toda la base. No tengo apetito. Mi más sincera condolencia. De un lampista esperaría compasión, pero de un psiquiatra lo que espero es comprensión. El cabo Leibovich se ha ofrecido voluntario para trabajar con nosotros. ¿Quiere que el sargento Cobb le vaya instruyendo? No. ¿No qué? No, señor. Eso es. Empieza por la sala, Arki. Pero, capitán, yo... ¿Listo, Leibovich? Me alegro de que se quede. Eso cree usted. La gente suele cometer ese error cuando no me conoce. Ya empiezo a oír cosas raras. ¿Qué es ese be? Oh, eso es lo de menos. Son unas ovejas que tenemos para hacer pruebas de laboratorio. ¿Jugaremos una partidita de cartas esta noche? ¿Por qué hacer planes con tanta antelación? Yo vivo minuto a minuto. Será un buen enfermero, Blogi. Conoce lo que es el sufrimiento. No me engaña, doctor. Estoy bien del todo. Tan normal como una pulga en un perro. Lo único que has de hacer es convencerte de ello. Y eso ha de ser cuanto antes. Estás listo para combatir. Regresarás a tu compañía. ¿De veras? ¿Cuándo? Creo que te conseguiré 10 días de permiso. 10 días en casa con la familia. Y luego... a hacer las maletas.
Necesito tu cama. Se la regalo, señor. Quiero coger el ómnibus de las 4. En la granja de McDonald's, ia-ia-io, se criaban gallinitas, ia-ia-io. El nuevo enfermero está de pie en una silla dirigiendo el Orfeón. Y no me extrañaría que repartiera bombones. ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos, más alto! ¡Todos! ¡Vamos, chalados! ¿No tenéis poderos bien? ¡A cantar! Se criaban gallinitas, ia, ia, yo, gallinas. Pues sí, el examen médico era el martes, pero el coronel Bliss pidió un aplazamiento a pesar de sus deseos de salir de aquí. ¿Le dio alguna razón? No. Le dije que me avisara y convocaríamos otro examen, pero ya han pasado 3 días. Es un poco extraño, ¿verdad? A mí me preocupa. Al parecer, lo ocurrido en el club de oficiales no fue una insignificancia para él. Oh, lo siento, señor. Coronel. ¿Qué hay? Al fin se aclaró el misterio de ese enfermero. El cabo Leibovitz no ha desaparecido. De improviso, apareció en la sala 7 a la que se ha incorporado. ¿No es cierto, capitán? Bien, lo es. Pues yo no puedo llamar mentirosa a una chica tan atractiva. Joe no puede raptar a un soldado e incorporarlo a su sala sin decírselo a nadie. Para el ejército, Leibovitz ha desaparecido durante 2 semanas. Tiene usted razón, coronel. Discúlpeme un momento. Joe. Bueno, ya me marcho. Gracias de nuevo. Ha sido un placer, Barney. Salude al Pentágono de mi parte. Oh, no nos hablamos. Bien, hasta la vista. Hasta la vista. Teniente Corum. Lo lamento de veras. Pero yo averiguaré de quién es la responsabilidad. ¿Por qué no prueba el pen total? Es maravilloso para conocer la verdad, suponiendo que no la conozca, capitán. Probablemente Leibovitz se equivocó de sala. Sin duda a causa de algún error en su documentación. La verdad es que lo necesitábamos. ¿Qué lo necesitaban? ¿Puede decirme a qué sala no le falta personal? Está bien, haremos un trato. El próximo enfermero que se presente... Nos lo mandará a nosotros. Creo que es lo justo, ¿no le parece? Los dos primeros. ¿Trato hecho? Trato hecho. Tengo que volver a la sala. Teniente Corum, no tiene que preocuparse por el asunto de Leibovitz. El primer enfermero será para usted, aunque tenga que entregárselo personalmente. Mañana esperamos a 2. Han comunicado que llegan esta tarde a las 7, señor. Gracias. No se merecen. Si me necesita, llámeme. ¿Tiene el análisis de Haskell del laboratorio? Mandé a Arki por él. ¿Sabe usted? Todo esto es como el abecedario. ¿Por qué le darán tanta importancia? Leibovitz. ¿Desde cuándo un cabo manda un sargento a los recados? No me conteste. Desde que Leibovitz llegó a la sala 7. ¿Ha dicho usted abecedario? ¿Esto aprendía en la facultad? Me ayudó a matar el tiempo. Yo era muy corto para mi edad. Verá, lo importante es saber tratar a las personas. Yo siempre he sabido tratar a la gente. Ya en el colegio los niños solían contarme sus cosas. Jackson, ¿qué debo hacer? Me encuentro mal, no me encuentro bien, me invade el confusionismo. Jackson, ¿qué crees que me ocurre? Era para mi grupo el sofá de un psiquiatra. Yo sería capaz de escribir algo así. Regáleme un ejemplar con su autógrafo cuando lo escriba. El sarcasmo es para los niños. De un psiquiatra se espera sinceridad. Sinceridad, Jackson, no sinceridad. Está bien, suspéndame. Llame al teniente Corum a la sala 4. ¿Que yo telefoné? Sí. Si no le necesitan en el quirófano.
Espero que le apetezca. Lo encargué con anticipación. Deje, yo lo haré. A ustedes. Muchas gracias. ¿Desde cuándo sirven aquí champaña importado? Desde que Leibovitz llegó a la sala 7. No sé dónde lo consiguió. He resuelto que es mejor no hacerle preguntas. Aquí tiene, señor. Ah. ¡Qué sorpresa! ¡Es precioso! Oh, gracias. Yo no sé si será verdad, pero se dice por ahí que una chica que ha estado en las islas jamás se olvida de estas flores. Es cierto. ¿Cómo ha sabido que estuve en Honolulu? Lo oí en alguna parte. Supongo que en el club de oficiales. Ah, creí que tal vez hubiera ojeado mi ficha. No. Eso sería invadir terreno privado. Pero en cierto modo resultaría halagador. Se hubiera enterado de que soy soltera, de que mi tipo de sangre es B. Y que mi talla es... La número 10. Su tipo de sangre es A. Estuvo en el coro de la escuela Ferragut. Tiene una cicatriz de apendectomía en sentido horizontal y fue interno del hospital Tulane. ¿Ha leído mi ficha? ¿Toda? Oh, a una chica no le interesa leer más que el espacio en que pone casado o soltero. Bien, brindemos por nuestra doble curiosidad. Francie, es usted una chica muy guapa. Gracias. Es conveniente tener cerca una mujer guapa. Bueno para la moral, sirve de incentivo. Figúrese que un hombre se ha ocultado debajo de la cama. ¿Cómo ha dicho? Debajo de la cama. Y en esto pasa Blogi. Nunca saldría para verla. Pero en cuanto avistara las piernas de usted, atravesaría el colchón como una bala. Cualquier hombre del hospital. Creo que lo entiendo, pero dudo que fuera así. Además, es una mujer capacitada. 2 años en el hospital Barnard. Un cursillo en el de St. Vincent's. 1 año en el de Massachusetts. Y además un servicio obligatorio. ¿Eso fue lo que le hizo ojear mi ficha? Es usted la más indicada. Para la sala 7. ¿Quiere que solicite el traslado? Era esa la razón de las flores y el champán. Bueno, bailemos. No. Discutamos. No va a beneficiar a nadie el que ahora se enfade. ¿Qué le ha hecho creer que yo estoy dispuesta a ir a su extraña granja? Aquello es un mundo aparte y entrar en él sería igual que profesar. No es para mí. No lo considero una respuesta negativa. Es una reacción, no una decisión. Conmigo no le vale la psiquiatría. Por lo que se refiere a sus piernas, nunca había visto semejante maravilla. ¿Es usted el capitán Newman? Sí. Le llaman por teléfono. Venga, cójalo ahí en la barra. Apartaos, muchachos. Dígame. Doctor, un coronel sufre un ataque de locura. ¿Quién? Bliss. Ha entrado en la sala con no sé qué excusa y lo ha vuelto todo del revés buscándole a usted. Y lleva un cuchillo enorme. Deje el teléfono y sáquenle de la sala. Ya lo hemos hecho. Está en la ducha. Arki y Gaboni sujetan la puerta y él intenta abrirla desde el otro lado. Ustedes son 3 y el 1. Quítenle el cuchillo, Leibovitz. Doctor, eso es bastante peligroso. Sé que es peligroso, pero hay que hacerlo. Podría intentar matarse. Y si trato de quitárselo, me matará a mí. Ya, está bien. No dejen que salga de la ducha hasta que yo llegue. ¡Jackson! ¡Jackson! ¡Dejadme salir de aquí, maldito! ¡Cerrad la puerta o la derribaré a puñetazo! El doctor dice que le quitemos el cuchillo. Bien. Eso no lo dijo. ¡Soldados! ¡Firmes! Está bien, está bien. Me ha tocado a mí. ¿Estás decidido? ¿Qué voy a estar decidido, imbécil? ¡Granujas! Vamos a soltar. ¿Listos? ¡Ahora! ¡Puercos! Oh, my God.
llave de la farmacia. Vamos, volved a la cama. Aquí no tenéis nada que hacer. Vamos. Doctor, fíjese que da bajita. Le acompañaré. Ese Bliss es fuerte como un toro. Ha sido. No moriré desangrado. Quédese aquí. Lo mata. Eres tú. Por fin, asqueroso entrometido, te mataré, te mataré. No, usted no matará a nadie, ¿me oye? ¿Dónde demonios cree que está? ¿En la selva, entre salvajes? ¿Cómo se atreve a poner en peligro a mis hombres? ¿Quién te pidió que te metieras en mi vida? ¿Quién te autorizó a husmear, a espiarme? Usted, usted con sus actos. Fíjese en sí mismo y diga si he hecho algo que no debía. ¡Contémplese! ¿Y quería reincorporarse en ese estado? Malditos sean tus ojos. ¡Que el diablo se lleve tu corazón y aplaste tu cerebro de monstruo! Eres cruel. ¡Cruel, cruel, cruel! ¡Despreciable! ¡Contrólese! Piense en quién es. El coronel Norval Algate Bliss. Un oficial distinguido, recuérdelo. Coronel Norval Algate Bliss. Compórtese como tal. Baje los brazos, coronel. Baje los brazos. Eres un puerco, un perverso y astuto puerco. Tranquilícese, coronel. Necesita usted mucho descanso. ¿A dónde va? Vamos, no podéis estar quietos. Gaboni. Hacen todos aquí en medio. Bueno, terminó la función. Todos a sus camas. Johnny, acuéstate, a dormir. Buenas noches, doctor. Que Blodgy le cure ese corte y váyase a acostar. Estoy de turno, señor. Diga a Ruskin que le releve. Ya se ocupó de hacerlo antes. Vamos, Stan. Buenas noches, doctor. ¿Le parece que era necesario gritarle así? Sí, claro. No era él a quien gritaba. Gritaba a sus síntomas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Ralph. Tienes buen aspecto. Oh, Dios mío, es insoportable. Mamá, hola, mamá, David. Por favor, sácame de aquí. Vamos, ¿qué es eso? No puedo más. Te lo suplico, sácame de aquí. ¿Has escrito hoy a tu novia, Dave? Por favor, mamá, sácame de aquí. Mamá, por favor. ¿Has escrito hoy a tu novia? Por favor, mamá. ¿Oyes lo que te digo? ¿Le has escrito? Sí. Bien. Las tonterías de siempre. Las tonterías de siempre. Bien. Vuelve a escribirle mañana. La harás feliz. Sí, doctor. Buenas noches, David. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muchachos. ¿Dispone de una habitación de cuatro camas, teniente? Creo que sí. Bien, siga por ahí, adelante. Aquí todos somos sus amigos, siga a su compañero. Siga, adelante. Vamos, amigo, no hay por qué preocuparse.
Habitación CR. Bien. A las 2 hay que darle pentotal a Gordon. Muy bien. ¿Quiere que le informe sobre aquel muchacho de la sala 3? Leibovitz, no me gusta que un enfermero mío recorra el hospital buscando nuevos clientes. Al fin y al cabo, quienes se benefician son los enfermos. Se llama Tompkins. Es cabo, igual que yo. Lleva 5 noches escapándose de la sala y además emborrachándose. Por lo visto, allí creen que se trata de un borrachín. Pero en mi opinión, su personalidad está algo perturbada. Es engreído, cínico. Pero a mí no me engaña. Mi diagnóstico es depresión, ansiedad, perturbación. Espero que no se lo habrá dicho. Puedo ser un fresco, pero estúpido, ¿no? Lo que sí le dije es que viniera a verle para aliviarse de sus emociones. Amigo, le hice una propaganda formidable. Gracias. Un joven doctor que empieza necesita de esas ayudas. Creo que le dije que se afeitara. Perdón, capitán. Lo que me dijo fue, ¿por qué no se afeita esta mañana? No es una orden, es una pregunta. Para la que tiene una respuesta a punto. Si Dios hubiera querido a los hombres barbilampiños, ¿nos habría dado pelo? Afeítese. Comprendo, doctor. Pretende desahogar su mal genio en mí, pero prefiero que siga haciéndolo. No quiero que tenga una úlcera. Y yo no quiero que lleve barba. Creo que debería ver a Bliss. Ha empezado a dar paseos y a hablar. ¿Cuándo ha comenzado? Debe de haber sido esta última hora. En el informe matinal de Blogi dice, 16º día de observación. El enfermo sigue en estado letárgico. Llamar a buen término esas operaciones aéreas. La reciente encuesta de Rabul sugiere una asignación mensual para dicha unidad. El personal de tierra es adecuado, pero insuficiente. No he concertado entrevista alguna para esta hora. Retírese. Vaya, me despide antes de haber entrado. Oh, de sanidad. ¿Es usted médico? Soy el capitán Newman. Desde mi triste retiro he comprendido que es usted un agudísimo observador, cuyas palabras persuaden. Sí, doctor, y me resulta apasionante su jerga de psiquiatra, pero por favor, pase usted. Bien. Empiece. Así me distraeré, estoy aburrido, doctor. Sí, aburrido de vivir bloqueado por bribones, bobos y brutos. Son demasiadas veces. Tendré que dedicarme a las pestes durante el resto de la tarde. ¿Cómo se encuentra? Oh. Ese es un inicio corriente. Me decepciona. ¿No tiene usted imaginación? Prefiero reservarla. Usted tiene por los dos, coronel. ¿Coronel? ¿Coronel? Mi nombre es Futuro, no coronel. ¿Ah, sí? Qué pena que el señor Pasado no esté aquí. Usted le hubiera hecho mucha gracia. ¿El señor Pasado? ¿Quién es? Un amigo. Muy íntimo y muy especial. Le di mi palabra como caballero y como oficial de que jamás revelaría su paradero. Silencio. De modo que en su hospital me tiene usted a mí, el señor Futuro. Sobre el que no sabe usted nada. Pero en mis archivos hay una ficha del señor Pasado, a quien no se encuentra. Un enfermo sin antecedentes, sin historial médico, sin enfermo. ¿Una paradoja? ¿O no, un triunfo? Bueno. Creo que estamos perdiendo el tiempo. No, no, por favor, no se vaya. Disfruto con su visita. No lo dudo, pero a mí no me ha traído aquí el propósito de proporcionar con mi plática un placer particular a un paciente pesado. ¡Bravo! ¡Bravo! 9 pes. ¿Está loco el señor Futuro, doctor?
Repito, ¿el señor Futuro está loco o no está loco? El señor Futuro es una invención. Pero qué listo es usted. Oh, penetrante profeta de la psiquis. ¿Es incurable? No puedo decírselo mientras se empeñe en ocultar sus sentimientos en vez de revelarlos. Pero para un buen psiquiatra tiene que ser significativo el hecho de ocultar los sentimientos. Señor Futuro, es demasiado inteligente para pasar el resto de su vida en un manicomio. ¿Y es fácil que suceda? Suele suceder cuando la personalidad sufre un desdoblamiento. Seguirán los vuelos de reconocimiento todo el día. Los tenientes Vernon, Brady, Oswald y Reinhardt patrullarán el sector A. Sector B, los tenientes Grace y Newhouse, y los capitanes Moore y Leary. Hey, Jackson. Estarán dispuestos para cualquier eventualidad. Llame a un técnico en radio para que instale un micrófono en esa habitación. Quiero registrar todo lo que diga el coronel. Está bien. Ah, encárguese personalmente. La luz parece molestarle. Así está más a gusto. Winston, cansado. Cansado. Capitán Winston. Paul. Paul. Ya le había sucedido antes. En el hospital Eva, que estuvo durmiendo durante 3 días. He dejado su historial médico en la mesa de usted, pero no le servirá de mucho. Su avión fue derribado en Francia. Desapareció. Y al cabo de 13 meses, las fuerzas de liberación lo encontraron en un sótano. Se identificó y perdió el conocimiento. En el hospital Evac le fue aplicado pentotal. Negativo. No quiere o no puede responder. ¿Hay testimonios de quienes lo recogieron? No dice nada el informe. Que estuvo 13 meses en un sótano. Eso es todo. Francie, Leibovitz cree que tenemos otro cliente. Vaya a verlo. Se llama Tompkins, sala 3. ¿Cuál es? ¿No se lo figura? Si se lo quiere llevar para ustedes. Cama 8. Gracias, Katie. Chicos, fijaos qué bombón. Hola. Hola. Pierre, ¿cómo anda? Encanto. ¿Qué? Encanto, encanto. Buenas noches, cabo. Soy el teniente Corum. ¿Cómo está, preciosa? ¿Va a cuidar de mí? No. Yo estoy en la sala 7. ¿Qué suerte tienen? ¿Cómo le va por aquí? He estado en peores sitios.
Bien. ¿Necesita alguna cosa? Sí. Una bebida barata y chicas guapas. ¿En ese orden? Veo que no se asustan con facilidad en la sala 7. Vaya. Primero el cabo Leibovich y ahora usted. Esta vez han elegido mejor cebo, pero le repetiré lo mismo. Diga al capitán Newman que se esfume. Que no pienso dejar que me pinchen. Hay demasiada gente aquí. Voy a dar una vuelta. Incluyendo a los capitanes Traver, Adler, McDonnell y a los tenientes Jacobs y Hasmiller. La ficha de Tompkins y un mensaje para usted. Que se esfume. Un poco grosero. No le comprendo. No sé si es que sufre algún trastorno o trata de mantener su reputación de borrachín. Fuertes dolores gastrointestinales. Insomnio. ¿Y tiene 20 años? Desde luego existe algún trastorno. En ese caso es mejor que vaya a visitarle porque él no vendrá. Pues lo siento, si yo fuera le demostraría que soy el más débil. Lo perdería antes de empezar. Tiene que venir él. Oiga estos nombres, ¿quiere? Joe. ¿No irá a escribir a todos los que Bliss menciona? Le he pedido al jefe médico de las fuerzas en Nueva Guinea que hable con cuantos conocieron a Bliss. La clave de su trastorno se esconde en su pasado. Como él no quiere dármela, tengo que buscarla. Oiga el tercer nombre, ¿es McDonnell o McDonald? Incluyendo a los capitanes Traver, Adler, McDonnell y a los tenientes Jack. ¡Leibovich! Déjame ahora. ¡Es Gaboni! ¿Gaboni? Ahí viene, se habrá enterado. No, 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 calma, esperad un momento. Estamos frente a un problema y hay que solucionarlo. Volved todos a vuestros puestos, rápido. Como no encuentre mi salchichón, van a saber quién soy. ¿Dónde lo meto? Ahí en la manga. Ponte encima. ¡Leibovich! Hola, Gaboni. No me digas, hola, Gaboni. ¿Quién me ha robado mi salchichón? ¿Acusas a alguno de mis enfermos de ser un ladrón? No les he acusado a ellos. ¿A unos hombres que están al servicio de la patria? Sé bien quién lo cogió. ¿Alguno de ellos pudiera llegar a ser otro Eisenhower? Leibovich, yo quiero mi salchichón y no bromeo. Tranquilízate, para empezar. ¿Estás seguro de que tenías un salchichón? Gaboni tenía un salchichón, su hermanita se lo envió. Me envía uno todas las semanas. En ese caso, ¿por qué no vas a correo si les dices que averigüen dónde está? No hay necesidad. Ese salchichón está aquí, en esta sala, y ha sido robado. ¿Con qué robado? ¿Eh? Sí. De acuerdo, siendo así, vamos a ayudarte a encontrar al culpable. Pero procedamos por orden. ¿Crees que quien lo robó pudo ser el coronel Pizer? Ya sabes quién lo hizo, fuiste tú. Un momento, no trates de volverte atrás. Ya habías acusado a estos hombres. Yo no he culpado a ninguno de ellos. He acusado por casualidad a alguno de esta sala. Vamos, hablen, díganlo. El daño ya está hecho. Has llevado a toda la sala a un estado de trauma. ¿Verdad, muchachos? ¡Sí! Ya está bien, ya está bien. ¡Cállense! Ya he podido darme cuenta. Gaboni, la tuya es una mala psicología. Ahora tienen un complejo de culpabilidad. Lo menos que puedes hacer es disculparte. Vamos, hazlo. Bien, lo siento, lo palabras, siento. Palabras, solo palabras, Gaboni. Si lo sientes de veras, demuéstralo. ¿Qué hago? Compartir tu salchichón con estos hombres. ¿Cómo puedo compartir un salchichón que no tengo? Gaboni, Gaboni. Dejemos ahora eso. Vayamos al corazón de la pregunta. ¿Tú lo compartirías? Sí. Bien. Ya lo habéis oído. Compartirá el salchichón con vosotros, así que vamos a echarle una mano. Arki, que no salga nadie hasta que lo hayamos encontrado. Vamos, a buscarlo debajo de las camas, en las fundas. Registrad vuestros bolsillos. Abuelo, encárguese de revisar las vigas. Vamos, todos a buscarlo. Mirad bien las ropas y las almohadas. Vamos. ¡Aquí está! ¡Sí, es el mío! Un momento, espera un momento. Gaboni, ¿estás seguro de que este es tu salchichón? Es de Génova. Sí, es tu salchichón. Tanto alboroto, tantos gritos por nada. Nadie te quitó el salchichón, Gaboni, lo perdiste. Vaya un descuidado. ¿Cómo voy a perder un salchichón en la bata de un enfermo? Gaboni, déjame que te recuerde una de las principales reglas de la psiquiatría. Son palabras de Sigmund Freud. Señálame a un hombre que puede perder su temple y me señalarás a un hombre que puede perder su salchichón. ¡Bravo!
¿Ya, Bonnie? Vamos. Empieza a cortar. El salchichón es mío y por lo tanto yo lo haré como quiera. Ah, Gaboni. ¿Qué? Le he prometido a Bobby el primer trozo. Roger. Calma, calma, muchachos, yo sé lo que... Envía mis mejores saludos a tu hermana. Son suyos, capitán. Gracias, doctor. Ah, lo olvidaba. Se ha recibido esta mañana y creo que es para usted. Al gran jefe del escuadrón de chalados. Es para mí, no hay duda. De Tompkins. Me cita para esta noche en la sala de recreo. En mi opinión, Tompkins... le dejo enteramente en sus manos. Tengo plena confianza en usted. Con permiso. Debo ir a las 11. Apague la luz, ¿quiere, doctor? Así está bien, pase. Me tomarán el pelo si me ven aquí. Me ocuparé de que no lo hagan. Está bien. ¿Sabe qué le digo, doctor? No se debe beber en soledad. Se convierte uno en un alcohólico. Tome un trago. De acuerdo. Oh, no. Le he traído un vaso. Es usted un oficial y un caballero. Y un caballero no bebe de la botella. Bébalo deprisa o se le romperá el papel. Tompkins, esto no le convertirá en un alcohólico, sino en un cadáver. A mí no, doctor. Con el gran Jim, nos tragábamos un par de litros cada noche. Apague esa luz. ¡Apáguela! ¿Sabe? El gran Jim es el único amigo que he tenido. Pequeño Jim jamás ha tenido otro. ¿No lo sabía, doctor? Y yo... No permita que hable, doctor. Si hablo, voy a perder los estribos. Romperé las lámparas. Tiraré las sillas y con los puños atravesaré los cristales de las ventanas. Sí, sí, ya lo sé. Tirará las sillas, atravesará con los puños los cristales de las ventanas y no le servirá de nada, usted lo sabe. Desahóguese de una vez para siempre. Cuéntemelo. Vamos. ¿Qué pasó? ¡Doctor, me están entrando sudores! No quiero hablar de ello. ¡Oh, Dios mío, no quiero ni siquiera pensar en ello! Sin embargo, piensa usted en eso a todas horas. Día y noche, semana tras semana. Toca la guitarra para distraer sus pensamientos. Lucha contra el sueño para no tener pesadillas. Y se emborracha para apartar sus recuerdos. Estúpida manera de vivir. No se puede vivir así. Doctor. Deme el zumo de metralla. Se lo estoy pidiendo. Démelo ahora. Ahora mismo. De acuerdo. Deje de beber durante un par de días. Ni una gota, ¿comprendido? Ordenaré que no le den más medicamentos. Ni una sola píldora para dormir. Luego le daremos el zumo. ¿Quiere decir que no me lo va a dar? ¿Ahora que me decido a pedirlo? No. Hay que esperar. Si no quiere usted dármelo ahora... olvídelo.
Y esfúmese. Acertaron eligiendo al jefe del escuadrón de chalados, ¿verdad? Sí. Bueno. Ya puedes subirte la manga. Yo lo haré. No deja de ser gracioso. Dos oficiales a mi servicio. ¿Puedo quitarme los zapatos, doctor? Claro. Es que... sin ellos duermo mejor. Y solo voy a hacer eso, ¿verdad? Dormir. Eso es. No cargue tanto, doctor. No quiero ser viejo cuando despierte. Bueno, Jim, vamos a ello. Esto te hará sentir somnolencia. Cuando yo te diga, empieza a contar, pero al revés, a partir de 100 y ve retrocediendo. ¿Lo has entendido? Al revés, desde 100. Cuenta 100, 99. 100, 99, 98. Siento calor, mucho calor. Vuelve a empezar. 100. 100, 99, 98. 97. 96. Oh, qué calor, doctor. 97. No. 95. Ahora te sentirás mejor. Refresca el aire de la hélice. Estoy mejor. Es la hélice del motor número 2. 94. 93. 90. Y 2. Así, muy bien. Bueno, Jim. Vamos a hacer una incursión. Ánimo, muchacho. Martes 20 de noviembre a las 18:25. Despeguemos. Vamos, vamos. A prisa. La guerra no puede esperar. Es un trabajo de negro. Ah, no tiene importancia. Vuela hasta allí y déjales caer un buen puñado de zambombazos encima. Acaba con ellos. Sí, gran Jim. Enseguida. Buck y yo en la torreta. Gran Jim pilotando con el teniente Bates. Arriba. Vamos, arriba. Vamos, levanta este maldito cacharro del suelo, gran Jim. ¡Vamos, arriba! ¡Yee! Lo consiguió. Torreta piloto, torreta piloto. Hago un par de descargas para ensayar. Roger. Todo funciona perfectamente. Cambio. Oye, Buck, ¿qué te parece si buscamos un par de chicas a la vuelta? Sí, pero no de esas que usan postizos, que llevan globos de contrabando. Y sobre todo que sepan bailar. Que no ocurra igual que otras veces. Se pasaban bebiendo horas y horas. No me gusta lo que la guerra está haciendo con las mujeres. Quieren beber, solo eso. ¿Has visto, Buck? Cuatro aviones nazis, tres vienen hacia aquí. No, solo dos. Un ME-109. Lo alcancé, sí. Lo he alcanzado. Se va a estrellar. Anda, fríete. Abrázate, quémate, nazi, fríete. Oh, Jesús, se me acercan tres más. ¡Nos han alcanzado! ¡Dios mío, el aceite! ¡El aceite! ¡Buck! ¡Buck, vamos a estrellarnos! ¡Oh, santo Dios, Dios mío! ¡Tú
Vamos, Jim, vamos. Estás en tierra. Te has estrellado en ese avión. Sí, tengo que salir de aquí. Tengo que salir. Abre la portezuela. Tenemos que salir. Sí, la de emergencia. Sí, claro. Buck, vamos. Buck. No, 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 no. Es horroroso. No tiene cabeza. Dios mío, Dios mío. Devuélvele la cabeza, por favor. Te lo suplico, Dios mío. Te lo suplico. Devuélvele la cabeza. Dios mío, es algo horroroso ese cuello. Fuego. ¡Es fuego! ¡He de salir de aquí! ¡He de salir de aquí! Estoy fuera. Estoy fuera. ¡Fuera! ¡Te doy gracias, Dios mío! ¡Libre! 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 ¿Quién grita? ¿Quién grita? ¡Pequeño Jim! ¡Pequeño Jim! ¡Estoy aquí! ¡Sálvame! ¡No puedes dejarme! Tengo que volver. ¡Tengo que volver! ¡He de ir a buscarle! ¡Ve a sacarlo! ¡No seas cobarde! ¡No, no, 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 no lo hagas! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Corre! ¡Sí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Lo he dejado solo! ¡Lo he dejado morir! Hola, doctor. Creo que me quedé dormido. ¡Oh, qué descanso! Hace meses que no dormí así. Hola, teniente. ¿Ha estado ahí toda la noche? ¿Qué, doctor? ¿Le he explicado muchas cosas? Ajá. ¿Qué he dicho? Cada uno de vosotros se cree el peor caso. Pero si yo diera premios a los casos difíciles, tú no ganarías ninguno. Esperaba de ti algo que me hiciera saltar de la silla. Y ya ves, no ha sido así. Comparado con otros, tú no serías más que un ratón. Yo creía que... Sí, sí, lo sé. Te veré el lunes a esta misma hora en mi despacho. Bien, ya está. Levántate de ahí. Dile a Leibovitz que te dé un poco de café. Y corre por la pista. O juega a la pelota. Tengo trabajo. ¿Y eso era el zumo de metralla? ¿Mm? Pero sí es estupendo. El mejor regalo que me ha hecho el tío Sam. Mejor que la bebida. Cuando despiertan se sienten como nuevos. Pero entonces comienzan mis preocupaciones. Yo soy médico, solo médico. Esperan demasiado de mí. Ah.
No, no es cierto. Cuando pienso en lo que nosotros esperamos de ellos, tienen que subir y aguardar en el aire a que los derriben. Nunca ha sido derribado nadie tras la mesa de despacho de un consultorio psiquiátrico. Pero a esos muchachos hay que curarlos, porque tienen que volver. Hay que cuidarlos y hacerlos fuertes de nuevo. Hay que proteger a los pobres enfermos. Hay que alimentarlos, mimarlos y defenderlos de todo peligro. Nuestra labor es curarlos para que regresen y los maten. Dios mío, qué vergüenza. Ha sido muy buena trayéndome a casa. Sí. Ya lo creo. Y te doy las gracias. Eso es. Gracias. Gracias por tan encantadora velada. Formarán consejo de guerra. No sea ridícula, hay escasez de médicos y enfermeras. Es cierto. ¿Y eres tú el que se acaba de caer de un jeep? El mismo. Sorprendente, ¿verdad? Tienes un cuello precioso. Derribado el alcohol. Mañana alrededor de las 2. Perdone, capitán. El cabo Tompkins le espera en su despacho. Está bien. Si tarda usted en ir, doctor, va a creer que no tiene interés, que no le importa. Y eso a un enfermo le produce inseguridad. Sí, Leibovitz. Gracias. A usted. En cuanto al capitán Winston, jamás he visto a un enfermo tan triste. No debe confundir la tristeza con la depresión, profesor. ¿Hay alguna diferencia? Las apariencias, Leibovitz, engañan muy a menudo. ¿Puede un hombre parecer triste y ser feliz? Sí. Un ejemplo. Usted. Hola, doctor. Aquí me tiene dispuesto a oírle. Hable y le escucharé.
Yo no tengo nada más que decir. Nada. Quite los pies de mi mesa, soldado. ¿No me ha oído? Siéntese como es debido. Y quítese ese repugnante cigarro de la boca. ¡Vamos, apáguelo! No vuelva a comportarse así en mi presencia, Tompkins. Le exijo un poco de respeto hacia mí y hacia usted. No permito que se desestime un hombre que tomó parte en 30 combates y ganó todas esas condecoraciones. ¿Ha comprendido? Está bien. Siga callando. Me he propuesto ayudarle aunque se oponga y se empeñe en impedirlo. Y voy a ser tan duro con usted como lo es usted consigo mismo. Así que durante un par de semanas, calzaremos los guantes y le daremos al pequeño Jin unos buenos puñetazos. Lo abandoné, eso es lo que hice. Lo dejé abandonado como un cobarde. No, tú te asustaste cuando se estrelló el avión. ¿Y quién no? Fue el peligro. Quería salvar tu vida, cualquiera lo habría hecho. Pero el pequeño Jin no se resigna a ser como los demás. Debiera haber vuelto. Por Dios, no lo comprende. El gran Jim estaba dentro. Debiera haber vuelto para salvarlo. ¿Y tú qué sabes si hubieras podido? El avión de todos modos habría estallado. Haciéndote pedazos que jamás nadie encontraría como le pasó al gran Jim. ¿Hubieras evitado todo este embrollo por el simple procedimiento de quedarte allí hecho pedazos? ¡Basta! ¡Cállese! ¿Sientes necesidad de sufrir? Sufre. Pero seamos justos, amigo. Busquemos una cantidad razonable de sufrimiento que compense la culpabilidad. Tengo una idea, Jim, y es muy buena. ¿Por qué no te cortas un pie? ¿Me has oído? Coge un hacha, ve a un lugar donde pueda sufrir un accidente y vuelve sin el pie. Doctor, ¿qué tonterías dice? ¿Por qué? ¿Es demasiado un pie? ¿Qué te parece unos dedos del pie? ¿O quizá prefieres cortarte un solo dedo de la mano? Está loco. Con eso no volvería al gran Jim. Tampoco lo conseguirás con lo que has estado haciendo hasta ahora. ¿Qué me ocurre, doctor? Estoy llorando igual que un niño. Lloras por el gran Jim porque murió y le querías. Has empezado a encontrarte a ti mismo. ¿Tiene un momento, Joe? Sí, claro. Francis, ¿quieres preparar café para pequeño Jim? La respuesta de Nueva Guinea. ¿Podemos convocar un consejo médico? Cuando quiera. Tan pronto como sea posible. Coronel Bliss, ¿quiere hacer el favor de decirnos su nombre, rango y número de identidad? Coronel, ¿tiene usted la bondad de identificarse? Señor Futuro, hágalo, por favor. Encantado. Alois Arquímedes Futuro, ejército de los Estados Unidos, victoria mundial número 2. Experto en táctica, tautología, logística y semántica. Coronel, nos gustaría que se diera cuenta de cuál es la naturaleza de este consejo y su propósito. No me interesa. Es al señor pasado a quien buscan. Él rechaza su invitación y maldice sus investigaciones. Basta ya de este balbuceo de idiotas. ¡Termine de una vez esta ridícula farsa! ¡Retírense! Prosiga, Larrabee.
Se recomienda que se dé de baja en el servicio activo al coronel en cuestión y que se le traslade a un hospital de veteranos para un largo tratamiento bajo especial vigilancia. He solicitado que le manden a un hospital cerca de donde nació y fue a la escuela. Le remitiremos una información adicional de Nueva Guinea con sus antecedentes. ¿Qué información? Son unos datos del jefe médico de la base. Sirven de orientación. Basado en ello, se debe seguir un tratamiento lento y minucioso que permita... ¡Capitán, el coronel Bliss! Me golpeó, empujó a Arki y escapó. Fue por aquí. Arki, baje. Señor Futuro, quiero hablar con usted. Señor Futuro. ¡Espere! ¡Espere, señor Futuro! ¡Espéreme, quiero hablar con usted! ¡Espéreme, por favor! No, Bliss, no lo haga. Por favor. Solo una pregunta, Newman. ¿Hubiera ocurrido esto de no haberle usted encontrado en el club de oficiales aquella noche? Dígame, ¿hubiera ocurrido algo? Estoy muy interesado en ver qué clase de informe va a redactar usted. El coronel Bliss, no el señor Futuro, sino Bliss, deseaba hacer esto. Quería descargar su conciencia. Reunirse con sus hombres, cuyos nombres repetía una y otra vez, porque enviados por él al combate, murieron. Ahora me pregunta si hubiera podido salvarle. ¿Acaso no me arriesgué lo suficiente? ¿No hice cuanto estuvo en mi mano? ¿Pude haber intuido el momento en que volvería al pasado? ¿Pude extraer algo más de su cerebro? ¿Quedaba algún camino? Ojalá lo supiera.
Excelencia, Larrabee. Es el jefe de sanidad de las fuerzas aéreas quien viene. ¿Dónde están sus hombres? Haciendo las visitas matinales, señor. Vendrán en cuanto puedan. Espero que no vengan de uno en uno. Se supone que esto es algo así como una inspección. No olviden que pertenecemos a las fuerzas aéreas. Señor, han anunciado que llega el avión del subsecretario. Está ya a punto de aterrizar. Bien. ¿Qué demonios es eso? No lo intenten, repito, no es prudente que aterricen en este momento. Cambio. De acuerdo, volaré en círculo. ¿Qué pasa? Cambio. Ovejas. Cambio. ¿Ovejas? Cambio. Roger, ovejas, en la pista de aterrizaje. ¿Ovejas? ¿Ovejas? Sí, señor, ovejas. ¿Ovejas? ¿Mis ovejas? Claro, ¿quién demonios tiene ovejas por aquí sino usted, señor? Toda la semana haciendo limpieza para la inspección. ¿Qué quería que hiciera con las ovejas? Ya le dije a Gaboni que las llevara a pastar al otro lado de la pista. ¿Sin poner una valla? Las ovejas acostumbran a escaparse, no sabe nada de ovejas. ¿Quiere que en Jersey City aprendiera algo de eso? Oh. ¡Las están asustando! ¡Se van a desmandar! ¡Se van a desmandar! No se preocupe, doctor. ¿Quieres comportarte como es debido? No es momento para ponerse nervioso. Oh. ¡Os traigo otra pasajera! Intenten formar un círculo con los vehículos. ¡Acorrálenlas! ¡Acorrálenlas! Recuérdalo. Tú mandas, eres el jefe. Si tú vas delante, todas te seguirán. ¿Comprendido? Muy bien. ¡Listo, capitán! Está bien, muchachos. Haced que caminen, despacio. Adelante. ¿Qué hay, Barney? Hola, Joe. Creí que no se hablaba con el Pentágono. Han sido solo unos balbuceos. Tengo que irme. Quería avisarle de que el general Snowden desea hablar con usted. Ah. Sobre un enfermo suyo, el capitán Paul Cabot Winston. Es un gran personaje, Joe. Un personaje importante. Me voy, tengo prisa. Hasta luego. La clave está en lo que ocurrió en el sótano. Sí, señor, pero no consigo averiguarlo. Si le hago preguntas, se queda dormido. Y el pentotal no ha dado resultado. Bien, al parecer aún tiene para mucho tiempo. Sí, señor, figura en la lista de traslados para una larga hospitalización. Pero por lo menos estará cerca de su casa y de su familia. Eso puede ayudarle. Newman, Winston se quedará aquí. ¿Me permite preguntarle por qué? Su padre fue en avión desde Washington a verle cuando regresó del frente. Y decidió que sería mucho mejor que ningún miembro de la familia viera a Paul en su actual estado. ¿Incluida su mujer? Incluida su mujer. Es una pena no poder enviarlo a Mongolia. Usted no lo comprende, pero los Winston harían lo mismo si les impusieran la medalla de honor del Congreso. Lo convertirían en un asunto privado. Señor, tenemos que despegar dentro de 10 minutos. Ya nos vamos, Barney. Newman, ¿qué piensa hacer cuando termine la guerra? Pues no sé.
Desde primeros de enero, Colfax desaparecerá como base de entrenamiento. Pasará a ser hospital mental permanente. Me gustaría que se quedara usted al frente. Le considero un hombre sumamente capacitado. La verdad, no quisiera ofenderle, señor. Pero desearía volver a ser un paisano capacitado. No hace falta que lo decida ahora. Comuníquemelo a Washington. Mientras tanto, le reservaré el puesto. Medítelo detenidamente, por favor. Sí, señor. Roger. ¡Daos prisa! ¡Más rápido! ¡Ligeros! Hemos venido a despedirle, Jim. Se lo agradezco mucho, teniente. Y también todo lo que ha hecho por mí. Yo no hice nada. Ya lo creo que hizo. Venía a charlar conmigo cuando estaba solo. Y claro, ya no me encontraba solo. ¿Y usted, capitán? Todo lo hiciste tú, Jim. Solo te enseñamos el camino. Un camino que no hubiera encontrado por mí mismo. La verdad es que estaba en manos de curanderos de la sala 3, pero vino con nosotros, que sabemos lo que hacemos. Bueno, ¿lleva de todo? Ajá. ¿Cepillo de dientes? Sí. ¿Chocolate? ¿Jabón? ¿Y un regalo para sus conquistas? Jackson es único. Le recomendaré para oficial de suministros. Acepto. Tendrá que marcharse, Jim. Sí, hasta la vista, Jackson. Adiós. Teniente. Adiós, Jim. Gracias, capitán. Gracias. Jackson, lleves el jeep. Necesito andar un poco. Al pobre Jackson le tienes preocupado. Se rumorea que te han pedido que te quedes. Y eso arruinaría su operación posguerra. ¿Operación posguerra? Su plan para cuando finalice, la creación de una sociedad psiquiátrica que se llamará Newman y Leibovitz. Ya te dará toda clase de detalles. No digas más. Él va a ser el proveedor de clientes neuróticos. Ya cuenta con instalarte a ti en San Francisco y poner una sucursal en Hollywood. No estaría mal. Pues aún no sé lo que haré. ¿Qué vas a hacer tú, Francie? También querrán que continúes. Voy a obrar con nobleza. Lanzaré una moneda y si se queda en el aire, me reincorporaré. Hablo en serio. Yo también. Cuando esto se acabe, quisiera casarme y tener hijos. Supongo que también sabrías hacer eso. Y si no, haría un cursillo. ¿Crees que hago mal, Joe, en querer poner punto final a mi hoja de servicios? Capitán Newman. ¿Qué sucede, Erky? Brosi me ha pedido que le buscara. Le esperan en su despacho. También me estará buscando a mí. Ya me retraso 10 minutos. La señora Winston le aguarda. Ah. Vaya, Francie. Será mejor que lleves al capitán Winston a la habitación A. Buenas noches, soy Helen Winston. Y yo soy el capitán Newman. La esperábamos mañana por la mañana. Usted me llamó, dijo que viniera. No hay por qué retardar las cosas. Pues no, supongo que no. ¿Ha encontrado un buen alojamiento? Un parador de turismo limpio, al parecer. ¿Puedo ver ahora a mi marido, capitán Newman? Señora Winston,
Antes de eso, creo que es mi obligación decirle que lo encontrará usted un poco extraño, lejano, indiferente. Quizá no conteste a la más sencilla de sus preguntas. Me parece que usted no le comprende, capitán. Paul siempre fue retraído. Estoy segura de que esto es pasajero, de que en el fondo está sano, ¿no es así? Me refiero a sus facultades mentales. Señora Winston, esta es una sala de psiquiatría. Lo sé, capitán, me he dado cuenta. Y sé que muchos hombres que sufren trastornos emocionales necesitan esta clase de atención médica, pero mi marido... No. No somos de esas personas a quienes hay que mimar, capitán, y estamos orgullosos de no necesitarlo. Señora Winston... Quisiera ir a ver a mi marido ahora. Señora Winston, el teniente Coru. Buenas noches. La sala general está al otro lado de esa puerta, pero hemos pensado que preferiría ver a su marido aquí. Soy Helen, querido. ¿No vas a pedirme que me siente? ¿Hiciste que viniera? Pero no dijo el general Snowden. La llamé porque él no respondía a ningún tratamiento y quise probar si reaccionaba al verla. Pero ¿cómo va a hacerlo? Entra y le pide un asiento. No había visto a ese hombre desde hace 2 años. Y es su marido. Pero por lo que hemos visto, nadie lo diría. Es un trance difícil para ella. ¿Qué querías que hiciera? Comportarse como una esposa. En lugar de eso, parecía un árbitro en una partida de ajedrez. Dice que está cansado, muy cansado. No debí venir tan tarde. Le acompañaré a su habitación. Se encontrará mejor mañana. Buenas noches. ¿Quiere que la lleve en mi coche? Gracias, he alquilado uno. ¡Up! ¡Up! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Up! ¡Up! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Up! Uno, dos, tres, cuatro, up, up. 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 Pero dos, alto. Un paquete de golosinas para el capitán Newman, de parte del comandante en jefe. Firme, por favor. ¿Firmar por qué? Por 14 prisioneros italianos. ¿Pero qué demonios hacen 14 prisioneros de guerra italianos en medio del desierto de Arizona? Verá, de acuerdo con el convenio de Ginebra, se lleva a los prisioneros a un clima que sea similar al de su procedencia. Nosotros capturamos a 300 italianos en el desierto de Libia y esos 14 necesitan hospitalización. ¿Son enfermos mentales? No. Leibovitz, llame al coronel Paiser por teléfono. Ida y será complacido, le está llamando. Capitán Newman al habla, dígame. Sí, están aquí, pero quiero hacerle una pregunta. ¿No es violación del convenio de Ginebra enviar a un grupo de prisioneros de guerra a una sala de psiquiatría? Estoy seguro de ello, pero la única sala que se cierra con llave es la suya. ¿Lo comprende ahora? A medias. Sí, señor. Bien. A propósito, Newman, los Estados Unidos están en guerra con Italia, así que son enemigos, no invitados. Y no quiero que vaya usted por ahí buscando síntomas.
Si alguno odia a sus padres, nos tiene sin cuidado. Son enemigos. Punto final. Leibovitz. Sí, doctor. Acompaña a este grupo a la sala y diga a Blogi que les inscriba después de que se hayan duchado. Enseguida. Attenzione. Buongiorno. Buongiorno. Ah, il caporale parla italiano. Ebbene, aspettiamo un po'. Silenzio. Nel nome del capitano Newman vi saluto. Il nostro saluto, capitano. Siete benvenuti alla sala 7. Comportatevi bene e nessuno sarà punito. Donde yo me crié había que saber al menos 6 idiomas para ganarse la vida. Alineatevi tutti. Fronta destra. Avanti. Marcio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Va bene, ragazzi. Arrivederci. Prego, lei è di Napoli? No, 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 sono nato qui. Nato qui? Oh, America! Ma chiaro, oh, America. Gli americani sono magnifici. Gran popolo, l'America. Yo había contado con usted, señora Winston, para provocar en él una reacción emocional. Y desde su llegada aquí no se ha producido la menor reacción ni en él ni en usted. Tengo mucha entereza, capitán. Puede que demasiada. ¿Cómo ha dicho? Señora Winston, espero que lo comprenderá. No quisiera molestarla, pero si sus respuestas me pueden ayudar a salvar a Paul, eso es, por supuesto, lo más importante. Desde luego. ¿Qué quiere saber, doctor? En esa habitación hay una silla. Hay además una cama. Y una puerta con cerradura. ¿Ha cerrado esa puerta con llave alguna vez? No creí, capitán, que fuera usted uno de esos individuos que todo lo basan en la sexualidad. Usted es su esposa y él un hombre. Ahora no lo es, ¿verdad? Esa es la cuestión. ¿Qué ha hecho usted para recordarse? Eso resulta violento para mí. No hay razón alguna para seguir hablando. Yo creo que sí la hay si usted le quiere, si de verdad le quiere, si realmente quiere ayudar. No hay nadie que quiera ayudar a Paul tanto como yo. Condúzcase con él como una mujer, no como lo haría un compañero de carrera. Cómprese perfume y luzca algún vestido bonito, algo femenino que la favorezca. Algo provocativo, ¿no es eso? ¿Por qué no? Yo no soy una de esas mujeres capaces de comportarse como una cualquiera. Buenas noches, capitán. Orden del alto mando, verbal y por teletipo. No debe usted ponerse en contacto con ella y debe mantenerse alejado de Winston. Joe, no se trata así a una mujer. El hospital adquirirá mala reputación y el servicio también. ¿No se da cuenta de que están equivocados? Nadie se preocupa del enfermo. No es un triste, cansado y pobre enfermo. Es el párrafo 2 de un maldito informe mandado por teletipo. Solo hasta que podamos solucionar el asunto. ¿Y qué hemos de hacer entre tanto? ¿Darle aspirinas? Hola. ¿Qué tal? Mucho mejor, doctor. Me duelen los riñones de tanto estar agachado. Hay que acabarlo hoy. No se admiten excusas. Lo que te pasa es que te haces viejo. ¿A quién le digo viejo? Por el mar. Por encima. Bueno, y a ver si os ponéis de acuerdo. El uno por debajo y el otro por encima. ¿Sabéis? Va a quedar un árbol precioso. Presto. Aquí lo que pasa es que a todos os gusta mandar. Y a ti no te gusta trabajar. No queréis hacer lo que yo digo. ¿Cómo se llama, pues? Palomitas. ¿Come, come? Palomitas. Si mancha. Oh, si mancha. Sí, sí. Leibovitz está ocupado con el árbol. También le necesita el capitán Newman. Enseguida va. Leibovitz, yo le di 3 pavos y además recibí un dólar de cada uno de los enfermeros y pacientes para que la sala 7 tuviera un árbol comparable al que el coronel Pacer envió a la sala de recreo. Exacto. ¿Ese es el mejor que pudo comprar con tanto dinero? No lo he comprado. Pues, ¿de dónde lo ha sacado? De otro árbol. ¿De otro? ¿Cómo? Pero, digo, yo...
Leibovich. ¿Hay alguna relación entre este y el que el coronel Weiser envió a la sala de recreo? Será mejor que se siente. Me enfado mucho mejor de pie. Igual que el capitán Bly. Déjese de rodeos y haga el favor de contarme toda esa historia. Aquel árbol medía por lo menos 6 metros. Se echaba uno de espaldas en el suelo y no veía la copa. En realidad no es una historia demasiado interesante, ¿sabe? No, yo la encuentro fascinante. ¿Y cómo lo hizo? Encontré una escalera y una sierra. Me subí a la escalera. ¿Una sierra? Sí. ¿Qué clase de sierra? ¿Cuántas clases de sierras hay? Una sierra es una sierra. ¿Dónde la encontró? ¿La escalera o la sierra? La sierra. La sierra. En el quirófano. ¿Robó una sierra quirúrgica? Solo la tomé prestada, ya la he devuelto a su sitio. Un poco torcida, claro. Un poco torcida. Nada mejor para un cirujano que una sierra un poco torcida. Para enfermos torcidos. Así podrá cerrar todas las esquinas. ¿Es usted tan estúpido como para creer que el coronel Weiser no notará que han cortado la copa de su árbol? Pero, capitán, a decir verdad, solo he hecho que mejorara el aspecto del árbol del coronel. ¿Cómo logró sacarlo de la sala de recreo? Fue algo extraordinario. Lo saqué por la ventana, a través del patio. Subí por la escalera de atrás y nadie se fijó en mí. Ya, ninguno de los 5.000 ciegos de esta institución le vio llevando un árbol en brazos. No fue en brazos. ¿Cómo entonces? Lo puse en una ambulancia. ¿En una ambulancia? Uh-huh. ¿Quién la conducía? Cushy. Cushy. Cushy Flynn. Sí, una maravilla de chofer. Cushy Flynn es un paciente. Por esa razón lo escogí. Siempre podía decir que se había vuelto loco y robado la ambulancia. Además, Gaboni opinaba que... ¿Gaboni? Sí, Gaboni. Él se encargaba de la camilla. ¿De qué? De la camilla donde pusimos el árbol. Nadie hubiera dicho que era un árbol. ¿Y por qué no? ¿Lo vistieron de uniforme? No, lo cubrimos con una manta. Usted hubiese sido el primero en jurar que en realidad era un cadáver. Puede retirarse. Gracias. No, espere. Le ruego que me perdone por hacerle una pregunta tan impertinente, pero puesto que no gastó ni un centavo en ese noble árbol que envolvió en una manta y trajo hasta aquí en una ambulancia... ¿Qué hizo con todo el dinero que recogió? El dinero que ahorré al no comprar un absurdo y ridículo árbol, lo gasté en regalos para mis pacientes. Aquí tiene, doctor. Gracias, Arki. Es Winston. ¡No sigas! ¡Dígale que pare! ¡Dios mío, sujételo, por favor! ¡Le repugno! ¡Le repugno! ¿Quieres fumar, Paul? Cógelo. Has armado un gran revuelo aquí, ¿eh? Vamos a ver, ¿por qué no me explicas qué era lo que tratabas de demostrar? ¿Qué era? Quiero... que ella se marche. ¿Por qué, Paul? ¿Por qué? Quiero ir a esconderme en mi habitación. No. Has convertido esa habitación tuya en otro sótano. Ya saliste del sótano. ¿Qué sótano? No. No. ¿Qué sucedió en el sótano, Paul? No me acuerdo. Sí, te acuerdas. Lo tienes que recordar. Tengo sed. Luego beberás. ¿Qué pasó en el sótano? ¡Nada! Te escondiste allí 13 meses.
y no ocurrió nada. ¿Nunca estuviste en peligro? ¿Estaba seguro allí? ¡Váyase al diablo! ¿Eso es lo que te atormenta? ¿El que allí estabas a salvo? Es eso, ¿no es cierto? Que ya no había guerra para ti. Ni vuelos, ni combates, ni tiros. Sí, 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 me sentía cubierto, seguro, a salvo. ¿Crees que hubieras podido escapar, Paul? La aldea estaba ocupada por los alemanes. ¿Crees que pudiste haber escapado? ¿Acaso era posible hacerlo? Jamás lo intenté. Ni siquiera fui capaz de intentarlo. No le diga nada a ella, por caridad. Malditos sean quienes me encontraron. Se avergonzaría. No debe enterarse. ¿Comprende? Ella no debe enterarse nunca de que fui un cobarde. Ya le dije que de ese modo no lograríamos nada. No debí hacerlo. Lo sabía. Señora Winston, quiero que vaya usted a ver a Paul ahora. ¿Otro experimento? Es que no le han atormentado bastante, no ha sufrido lo suficiente. No, conforme a su carácter, no. Verá, es un Winston. ¿Y qué? El miedo, que es normal en los hombres corrientes, para un Winston supone algo más. Cobardía. Paul no ha podido ser cobarde. En su vida ha hecho nada que pueda avergonzarle. No. Pero él cree que sí lo ha hecho. Ese es el problema. Y por eso debe entrar ahí. No vio la expresión de angustia en su cara. El odio. Fue vergüenza. Señora Winston, ese hombre se convirtió en un pobre enfermo por temor a que usted se enterara. La ama hasta tal punto que está dispuesto a seguir así el resto de su vida. ¿Cómo es posible que se conocieran tan poco? Tal vez todos necesitemos aprender un idioma nuevo. We three kings of Orient are bearing gifts, we traverse afar fields and es una preciosidad. Gracias, cariño. Confieso que me costó bastante trabajo encontrar un árbol que... Oh, oh.
que tiene ese árbol. 4,5 metros aproximadamente. Pues me dijeron que tenía 6. ¿Qué ha pasado con el 1,5 metros que falta? Lo habrá encogido el calor de la sala. No sea idiota, Howard. Lo que pasa es que alguien ha cortado la copa del árbol. Edgar, te callas o voy a tener que cortarte a ti la lengua. Les vamos a presentar un número por los Carusos Navideños, dirigido por el mayor Alberto Fortuno y producido bajo la supervisión del cabo Jackson Leibovich. Molte grazie. Colonel Opaiser, oficiales, Medici e bonitas signoras. Siamo prisioneros, ma no esclavos. Perdemo, ma no guardamo rencor. Siamo molto felici en nuestra sala 7. Tenemos il nostro proprio árbol de Navidad. Non è molto grande. È más bien piccolino. Ma bonito, molto bonito. Siamo italiani, però urra l'America. Newman, ¿cuánto mide el arbolito de ustedes? Cosa de 1,5 metros, señor. Ah, en ese caso, acéptelo como un regalo mío a su sala. Le deseamos felices Navidades, señor. Vamos a cantar per ustedes una vecchia, molto vecchia composizione indioamericana preziosa che il caporale Leibovich tuvo l'amabilità di insegnarnos. ¿Eso es hebreo o no lo es? Según Jerónimo, Leibovich es indio. El pequeño Jim. Oh, no. ¿Te acuerdas de la carta que me entregó? En ella me nombraba su heredero. No tenía a nadie. Dios mío. Desesperante, Joe.
lo que tú dijiste. Los curamos. Los fortalecemos. Para que luego los maten. Y tú has pasado por esto innumerables veces, ¿verdad? Sabiendo que todo es inútil. El pequeño Jim no creía eso. En sus cartas nos lo demostraba. He vuelto a la vida, decía. Ya no soy un don nadie que no sabe dónde va. No. Él encontró algún sentido a la vida. Un hombre necesita creer que su paso por el mundo habrá servido de algo. ¡Ese Leibovitz! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Vamos, dime! ¿Dónde está? Gaboni. ¿Dónde está? Doctor, encárguese de él. Le ha dado el ataque. Gaboni, Gaboni. Esta vez, además del salchichón, me ha cogido los regalos de Navidad de toda mi familia. ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! Gaboni, es Navidad. Bueno, pues después de Navidad. ¡Felices Navidades a todo el mundo! Bueno, a cantar, Bobby. Jingle bells, jingle all the way. Muy bien. Oh, what fun it is to ride on one horse open sleigh.